El agente del Ministerio Público en turno escrito a esta institución tomó conocimiento de un accidente vial, el cual deja como saldo una persona lesionada, misma que responde al nombre de Juan Carlos Contreras Meraz, de 25 años, domiciliado en esta ciudad capital, mismo que ingresó al Hospital General para recibir atención médica, presentando como lesiones traumatismo cronoencefálico leve con hematoma epidural derecho y fractura del quinto metacarpo. Hechos ocurridos el día de ayer, cuando Contreras Meraz conducía una motocicleta tipo motoneta de color gris con negro, circulando por calle Alberto Terrones de norte a sur, y al llegar al cruce con calle Gómez Palacio, no realiza el alto correspondiente, siendo impactado por un vehículo de la marca Dodge, línea Caravan, modelo 2002, color blanco, conducido por María Concepción Ramírez, de 46 años de edad, domiciliada en esta ciudad capital.